ponerle guaracha. Chulas, bienvenidas a mi canal, su canal de ustedes también, como ustedes saben. Bueno, el día de hoy vengo con un tag, espero que se puedan quedar a verlo. Y este es un tag que me nominó mi amiga Mari Bro Oviedo, gracias chula. Espero que se queden a verlo, chao. Bueno, chicas, vamos a comenzar con pregunta número uno. ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Diana Silvia Sánchez Benavides. Pregunta número 2. Menciona 5 videos tuyos favoritos. Tendría que ser el primero donde yo grababa hace mucho tiempo, si quieren regresar a verlos, donde yo tenía a mi bebé Teto y platicaba de unas cosas. El número 2 sería cuando hice un video sorpresa para mi hija de su cumpleaños. El 3 sería colaboración de otoño. El número 4 sería la primera vez que hice una colaboración con mi amiga Mary Rowe. Y número 5, la primera vez que hice una colaboración con mi hermana Alejandra Nava. So, esos son mis 5 videos favoritos, ¿ok? Ok, pregunta número 3. ¿Cada cuándo chequeas los comentarios? La verdad, no es que diga, ah, yo no tengo cosas que hacer en mi casa. Tengo muchas cosas que hacer en mi casa, pero yo cuando subo un video a la hora, como a la hora le doy una hora para que me comenten, regreso y comento a cada una de las personas que me comentó. Siempre, siempre he comentado para atrás. Porque les dejo saber que porque yo siento que si ustedes, las que me comentan, se toman el tiempo para dejarme un comentario bonito y que yo diga, no tengo tiempo para contestarles. No. Así como se tomaron el tiempo ustedes para comentar, yo me voy a tomar mi tiempo para contestarles a ustedes. Y muchísimas gracias para todas las que me dejan comentarios. Ok. Número 4. Revisa seguido tus suscriptores. La verdad no reviso tan seguido mis suscriptores. Tengo una app que bajé que es junto con YouTube. Y esa de vez en cuando entro para ahí me notifica mis comentarios más fácil. Yo entro ahí y al entrar ahí me deja saber cuántos suscriptores tengo. Y también me deja como un cálculo de cuánto he progresado. So, ahorita vamos muy bien. Vamos muy, muy bien. Ok. Pregunta número 4. Pregunta número 5. Cuando no te gustan comentarios feos, ¿qué haces? Cuando no te gustan comentarios, ¿qué haces? Bueno, yo le puse feos. Cuando no me gusta un comentario, gracias a Dios, no he tenido un comentario feo en mi canal. So, la verdad no sé qué decirles. El día que yo tenga un comentario feo y que sea uno que me está diciendo, mira, esto no te quedó bien, yo lo voy a tomar como que ok, está bien, no le gustó, maybe tengo que progresar. Yo siempre lo he tomado como que tengo que progresar, pero nunca he tenido un comentario feo. Y el día que me dejen uno, que me están insultando, que me están diciendo malas palabras, yo no soy de las personas que me voy a dejar, y a mí no me da pena contestarte, y a mí no me da pena reclamarte, si tú me vas a insultar, yo te voy a insultar a ti, porque yo no soy de las personas que me dejo, porque eso se le llama como bullying, si te están molestando y te están diciendo algo, y como para un adulto, para que se esté dejando decir cosas malas, como que no van. Y otros dicen, ay no, pero ¿cómo me voy a ver diciéndole yo eso? No, no es de que qué piense la gente de ti, sino que no te dejes que te maltraten, no dejes que te digan cosas feas. Es como digo, si es un comentario diciéndote que no le gustó tal cosa o que lo mejores, yo lo tomo tranquilamente, pero si tú me estás diciendo malas palabras y me estás insultando, entonces ahí sí, sí va a haber bronca, sí va a haber bronca. Ok. Pregunta número 6. ¿Has tenido problemas con otro YouTuber? Gracias a Dios no he tenido ningún problema con un YouTuber. Yo con todas las YouTubers que he estado aquí me he llevado muy bien. No he tenido ningún problema. Ok. Número 7. Menciona un canal que no te gusta. Yo no estoy suscrita a canales que no me gustan. Claro, ¿para qué voy a estar suscrita? No puedo decir que no me gusta ningún canal. ¿Por qué? A los que yo estoy suscrita, todos me gustan. Ok. Número 8. Recomiendo 5 canales favoritos. La primera sería Compartiendo Glamour. La número 2, que es una de mis favoritas, sería Ale TV.
Por si no la has visto, si no han visto La Chula, a mí me encanta ellos también. La otra sería 9 vidas 0214. Ellos son mis favoritos también. Tengo muchos. Sería Time the Infamous. Sería Laura Trev 1. Y también Los Morrillos. Los que conocen a Los Morrillos ya saben, ellos son unos de mis favoritos. Y también, como siempre, Retro Ross. Gaby, de Ana Gaby. Ella también, mi amiga chula. Melissa Pink World. Ay, no, no, no. Tengo muchos, 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 muchos. So, sí, chicas. Esos me encantan. Dice número 9. ¿De qué humor estás ahora? Bueno, estoy contenta que gracias a Dios me dio un día más de vida. Porque si no fuera por mi Padre Celestial, estuviera bajo tierra. Y me dio un día más de vida para estar con mis seres queridos. So, estoy contenta el día de hoy. ¿Cómo puedo ver? Bueno, pregunta número 10. ¿Te gustó este tag? Sí, me gustó. Me gustó el tag. Se me hizo bonito. Porque así saben un poquito más de mí, ¿cierto? Eso me gustó. Pregunta número 12. Tag a 5 canales. Bueno, primero voy a nominar a... Primera sería Compartiendo Glamour. No me puede faltar mi amiga chula. Segundo sería Alejandra a Makeup. Ella también. La tercera sería Picudísima. Yo no sé si ella ya lo hizo. Mi amiga chula Picudísima. También a ti chula. ¿Y quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Estoy chequeando en mi teléfono, chicas. Bueno, la que sigue sería mi amiga Ana Gaby. Y también me gustaría que lo hiciera... Ay, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Brenda's Makeup. También, mis chulas, cada una de ustedes, si pueden hacer este tag, me encantaría que lo hicieran. Se les quiere mucho. Un besito para cada uno de ustedes. Y gracias, Mary Rowe, por nominarme chula. Aquí está tu video, ya que te debo tantas. Besito y feliz jueves. Que se la pasen bien. Chao.